cine nacional, ya que la película dirigida por Jorge Nisco se acaba de terminar de rodar y él mismo nos cuenta los pormenores de este rodaje. Bueno, ¿te gustó ya lo que filmaste? Sí, está muy, muy bueno. La verdad que muy interesante. El guión ya de por sí era muy interesante. Lo primero que me interesó de la película fue leer el guión, y el guión era... Me movía. La verdad, y se lo dije a Jorge Maestro, que es quien lo escribió, que cuando lo leí me emocionó. Y ya de por sí que me emocione ya no es tan fácil, a esta altura. ¿Y filmar en 3D es distinto? Es más trabajoso, la tecnología nos sobrepasa, así que es así. Está bueno, yo he visto cosas en 3D, está muy bien. Claro, digo, porque no estabas acostumbrado, pero filmaste muchísimo en tu vida. Sí, pero esta primera... ¿Cámara distinto? Sí, se busca trabajar para que el 3D se luzca, ¿no? Que cabe decir que el 3D es estereoscopía, no es una película en animación. Porque hoy me hicieron una nota justamente, me dice, es animación. Le digo, no, es 3D. Entonces, digamos, es en estereoscopía, ¿no? Eso es. Muy bien, chicas, a ustedes que les gustan los muchachos musculosos y sudorosos, van a tener que esperar para ver a Federico Amador y Mariano Martínez romperse la cara a golpes. ¡Ay, no! Sí, sanitos, ¿no? No sé, para mí es maquillaje.